Bueno, va a ser Kled. Muchas veces, ¿no? Cuando Aatrox estaba más en el meta que ahora, se veía Kled, realmente, ¿no? Para contrarrestarlo. Así que vamos a tener Kled. Central está moviendo como le está quedando. Ojo, porque Navan parece ser que quiere intentar entrar en esta zona. Vienen, cuidado, porque sorpresa, están todos los jugadores de Movistar Raider. Salta hacia adelante, casi levanta por los aires a Gavan, que se da la vuelta con la definitiva. La última especial ha sido malísima, no pillaba a nadie. Gavan, que se muere, es primera sangre para Rayito. Se puede quedar la segunda, ahí está. Kensuke saca otro asesinato y además, Mellado, el heraldo ha sido también para Movistar Raiders. Yo creo que es que daría nivel leg. Bueno, yo creo que vas drogado, sinceramente. O sea, ¿cómo dices eso, tío? ¿Cómo dices eso, tío? Un tipo de acción sobre la poli del conjunto se lo sube y esto que le va a servir posiblemente para derribar la torreta. Ojo, porque Omi se lanza con todo, gasta la premura, va a llegar el teleport. Omi intentando ganar un poco de tiempo a llamar a Solar, que consigue ralentizar tanto más. Lord Koma casi está llegando, va. Cuidado con el límite de sombras, llega también Marky. Esto que puede ser bastante bueno para el conjunto de se lo sube. Cuidado, porque se va a acabar veniendo Gavan, se metía demasiado adentro y no acababa en buen puerto. Omi muy tocado, vamos a ver si le pueden rematar. El destello le va a poner a salvo. Maxlor no ha muerto, no sé ni cómo en esa teamfight. Udyr es una locura. Otra kill más para Movistar Riders. Estas pequeñas escaramuzas que están surgiendo en la pelea, en la partida. Van a buscar además, quizás en intercambio de objetivo, vemos como rota rápidamente la Pauline hacia esa zona inferior del mapa, junto a Gavan, para rascar este primer dragón para el equipo catalán. A ver si se lo llevan. Como decíamos, el heraldo se lo quedaba a Movistar Riders. Hombre, se lo tienen que quedar. Es que Udyr no puede estar en todos los sitios a la vez. Acaba de terminar el heraldo. Así que no le va a dar tiempo a venir hasta acá al equipo de Movistar Riders. Será dragón para ese 2V. Hasta ahora es un campeón que con que meta una buena, te carrilla la teamfight, no hay más. Sí, cuidado. Sí. Espera, espera. Ojo, la espera, gafada. Porque... Bueno, la gafada, Mellado. No tarda ni 10 segundos en llegar. Es tremendo. Se acaba poniendo especial. Omi, que debería caer también, aunque intenta correr. No puedes escapar de Maxlor. No puedes escapar de Udyr. Doble kill para Movistar Riders. Pinguean el Nashor. La gafada sobre especial tremenda. 10 segundos, A sacar el dedito, se ha muerto. 10 segundos ha tardado la gafada. Cuidado, porque quieren buscar el varón Nashor. Jäger, que le intenta la desesperada. La convergencia paralela, que no va a conseguir estunear al top laner. Pero fíjate, el alemán que se mete rodeado. Va a llegar Rixen a la cobertura. Cuidado, porque está deseando que llegue Skull, que llegue a la montura. Y de hecho, no va a ser prácticamente por un filo. Rixen que se tiene que flashear. ¡Dios! Pero se flashea también Movistar Riders. Fíjate lo que pega. Le hace prácticamente cosquillas. Marque, que se cura una burrada. Se lleva una doble. Y esto huela que puede ser varón Nashor. Va a llegar especial con el teleporte. Se lo sube, que lo quiere hacer la desesperada. ¡Hostia! Coloca la bola. Pega muchísimo. ¿Qué es eso? Y no queda hasta la definitiva. Gavan, que puede entrar. Tiene la definitiva. Está a 2000 de vida. Fargi, que se sale fuera del pit. Quiere evitarlo como sea. Omi también ganando mucho tiempo. El Nashor que sigue ahí. No baja de 2000. Entra Kenzuke, que quieren llevarse la vida del jungla. Pero fíjate, gana mucho tiempo. Se resetea el varón Nashor. Pero Marky va a jugar. Y se va a llevar otra jugada muy positiva para él. 3 kills en esta play. Mientras tanto, tranquilos que la semana que viene el chupasangre desaparece. Se llevan el tercer dragón de la partida. Segundo para Movistar Riders. Espérate, porque tenemos aquí Trident, ambos top laners. Mark y Jäger intentando, bueno, con sus más y sus menos, pero es que va a llegar también Maslow. Fíjate lo que corre. Le ralentiza con el smite. El stun que es bueno y el alemán que está en problemas. Jäger que se baja de Scar, se baja de la montura. Por si acaso aparece casi también. Quiero todas las kills, quiero participar en todo. 9-0 en el marcador. Otra kill más para el equipo madrileño. En 2 segundos. Y fíjate lo que corría. Cuidado con Iserino ahora, que se mueve loco. Activa la definitiva hacia adelante, pero está casi para proteger a Rayito. Salta con la definitiva, se pone a salvo. Recoge las plumas. El pasillo. Dios mío, lo que pega, eso sí. Se ha acabado muriendo, pero su equipo pasaba la escoba. Movistar Riders, que encara ya el Baron Nashor. No sé si es una situación idílica. Para eso sube, pero iban a la carga. Gasta la definitiva. Quieren intentar impactar sobre la bowling, pero fíjate, han podido cazar a Marky, pero salta por detrás del muro. Y ese 2V se queda vendido. La convergencia paralela, que no consigue estudiar a nadie. Pero fíjate, ahí está el escudito. Marky, que sobrevive. Moría uno, moría otro a mano del alemán. Asesinato doble para Kensuke. Ahora van a buscar de nuevo el Baron Nashor. Participando en la jugada prácticamente el top laner. Esto que puede ser el Baron Nashor para Movistar Riders. Ya con esto, puñetazo encima de la mesa. Tremendo para llevarse la victoria. Maxlor, que se va a quedar en solitario asegurando el objetivo. Rayito, que le va a echar una mano ahí. Venga, venga, dale fuerte. Nos queremos quedar el Nashor y con él el bufo de energía de Cacao Lad. Bueno, vamos, Juan. Un poco lo que decía Movistar Raider, después de tomar un traguito de Cacao Lad, van a llevarse el tercer dragón de la partida, como tú bien comentabas, Wolf.
Y ese 2V, que la diferencia ya es bastante complicada. Y al final no van a poder ni buscar la iniciación. Ya con la definitiva de Jäger parece que sí, pero ni eso. Se da la vuelta, Movistar Redes. Van a cazar a Jäger. Kill para Maxlor. Sigue bailando, que te da suerte, muchacho. Saca el dedito. Maxlor se lo está pasando. Vaya carita de Jäger también, ¿eh? Ya lo está moviendo ahí en la Join Camp. Le han dicho que es bastante buena sobre la bowling del conjunto Movistar Raiders. Pero más, lo mismo, una burrada. Entra Magabal, le fuerza la definitiva. También a Chaya. Pero esto, que me da que no va a ser nada bueno para ese 2V. Marky activa la definitiva. O bien problemas. Estamos presenciando un homicidio en la grieta del invocador. Movistar Raiders, que quiere cerrar ya esta última partida que le queda de la primera vuelta sobre el conjunto se lo sube. Y de hecho va a ser una victoria Nixerino, que se flasea hasta la fuente e intenta refugiarse como puede. Pero esto va a ser victoria para el conjunto madrileño. Va a conseguir colocar el 5-4 en el marcador. Y empata y gana en el duelo directo al equipo de se lo sube. Ahí está, victoria para Movistar Raiders desde el principio.